que el tipo siempre me brecha. Y yo le reclamé, yo hace tiempo que lo estoy vaqueando ahí, brechando, le reclamé que porque que me brecha. Y ahí él actuó mal, me brincó arriba, yo también le brinqué arriba y después yo entré para adentro, ya yo creía que eso había pasado. Y entró, yo dejé la puerta junta y entró y me entró machetazo con una sola mano. ¿Anteriormente tú habías tenido situaciones con él? No, que simplemente yo le reclamé que porque que me acecha, que si alguien le está pagando para acecharme. ¿Cuál fue la respuesta de él? No, él se quedó callado y saltó la risota. Hace tiempo que yo lo estaba vaqueando ahí, pero ese día fue que lo agarré. Y le pregunté, le reclamé porque me estaba acechando, que si alguien le estaba pagando. ¿Él fue a buscar el arma con que tiró? Él fue a buscarle, me dijo, yo vengo ahora y yo entré para adentro, dejé la puerta junta sin querer, porque parece como que eso iba a pasar, no sé. Dejé la puerta junta y jaló la puerta y me entró a machetazo yo sentada haciendo pipí. ¿Ningún vecino logró verlo? No, sí, claro. Y la niña mía estaban ahí durmiendo y despertaron. Los vecinos de al lado, que son haitianos, los que me llevaron al hospital.